El Dios invisible te abraza este día. Un feliz martes donde quiera que te encuentres. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren en verdad. Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque por Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Hechos capítulo 17, versículo 26 al 28. El Señor Dios Todopoderoso hizo toda la descendencia de un solo hombre, de Adán y de Eva, los descendientes sobre la tierra, para que fuera llena la tierra y para que los hombres pudieran habitar en medio de esta hermosa tierra que Él nos ha regalado. Y creó las fronteras y los territorios. El Señor es bueno para con todos nosotros, para que de alguna manera podamos creer y podamos ver en nuestro corazón y mirar hacia el cielo y decir, sí hay un Creador. Dios sí existe. Todo esto existe por la mano de Dios. El Señor se plació en darnos y bendecirnos, en habitar juntos en la tierra como familias, para que podamos conocerlo y para que, como sea, dice así, sea a tientas, lo encuentren en verdad. Dios no está lejos, Dios está aquí. Y el Señor quiere habitar en medio de nosotros porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Si no fuera por Él, no existiría nada sobre la faz de la tierra. Todo fue creado y hecho por amor para nosotros, para que constituyéramos familias y pudiéramos ser el pueblo de Dios. Quiero en esta mañana invitarte para que tú puedas reconocer que Dios está contigo. Y Él nunca te ha dejado ni te dejará. Y te bendigo en esta hora ahí donde estás. Y declaro la gloria del Señor sobre tu vida. Declaro la presencia, la soberanía del Dios Todopoderoso. Porque al Señor le plació que habitara sobre la tierra. Al Señor le plació que cada uno de nosotros fuéramos su pueblo. Y Él ha permitido que nuestra historia y nuestros periodos de nuestra historia sean de bendición para nuestras generaciones, recordando que hay un solo Dios y un solo Señor sobre el cielo y sobre la tierra, y que Él no está lejos, que Él está aquí con nosotros, y cuando lo llamamos, Él viene. Y así que declaramos en esta hora la presencia soberana tuya.